Me pareció muy importante, alegre, contenta y aprender este, experiencias nuevas o compartir experiencias con las otras compañeras? Eh, bueno, el taller me encantó, ¿verdad? Porque así vimos el valor de, del agua, que cómo los va a ayudar, que cómo la vamos a usar y también este que cómo los vamos a los valoran a nosotros las mujeres que las mujeres tienen la capacidad igual que los varones para realizar las actividades que se tienen que realizar en la comunidad en la en la fuente y en el trabajo que tenemos que hacer el zanjeo y todo lo que lo que involucra al sistema de agua eh, me gustó mucho que hasta nos dan ha dado la opción de que podemos trabajar nosotras también verdad podemos ejercer trabajos por lo menos va a haber trabajo ahí de andar poniendo tubos, jalando arena. Entonces, todo eso como que lo ignorábamos, como que nosotros no lo íbamos a poder hacer. Y ya hoy sí hemos estado aprendiendo que todo es que nosotros tengamos el, el deseo de hacerlo y vamos a poder trabajar. Y también me gustó mucho lo que se estuvo explicando: que tal vez ahorita lo último que miramos, ¿verdad?, en el folleto, que años atrás se decía que tal vez la, las hembras no teníamos derecho a herencia. Y más ahorita en la actualidad tenemos igual derecho, sean niñas o niños, mujeres o hombres, tenemos igual derecho. Venir a compartir con estas mujeres para mí es un logro, es una meta, eh, para que las mujeres recapaciten, para que las mujeres, mujeres aprendan a valorarse, eh, sean mujeres empoderadas. El balde que utilizamos para jalar el agua lo vienen a traer, la jalan en carretilla, por menos problema, menos fuerza, y ahí me la jalan todo el agua hasta para bañarme, porque y ahí no, nosotros no, yo no puedo ir a la quebrada todos los días. Estimando el agua para, para tener el líquido, ahí peleando, no me boten agua, porque ya y sabemos que está escasa. Aquí es escaso el agua. Aquí había un proyecto que lo hizo una, una mano amiga que se llamaba Malica, no sé si era de España, no sé de dónde. Pues. Y después del MIS, ella nos hizo estos pozos, los hizo estos pozos y los pozos tienen vida útil, como todos los seres humanos tenemos vida útil. Y a este momento, pues, los pozos se han agotado. Y entonces, que gestiones y gestiones de la gente de la Junta Directiva Comarcales, pues hoy, pues estamos ya haciendo realidad nuestro este proyecto la, la comunidad le el mantenimiento nos vamos a poner una tarifa de agua porque tenemos opción con, con bombas eléctricas solares y de energía propia pues entonces ahí vamos a defender los pocos que cuando no haya luz luz solar vamos a tener que tener la luz y entonces pues ahí vamos a a cada quien ponerle sus tarifas, para darle un mantenimiento revolvente al proyecto, porque es un proyecto propio de nosotros. Va a ser cuidado por nosotros, no por la alcaldía ni por nadie, sino que la alcaldía lo que está haciendo ahorita para pues darle la supervisión al proyecto, que así que quede bien hecho. Siento, ¿verdad? Muy contenta, porque ya vamos a tener el agua en mi casa y todos vamos a ser beneficiarios. y me siento feliz y contenta porque antes que no teníamos luz hasta casi los picaban las culebras adentro de dentro de la casa verdad del hogar. antes teníamos dificultad este lo que era verdad con los teléfonos eh, para una emergencia el día de hoy no verdad este no se los dificulta verdad para llamar a la ambulancia cuando hay un enfermo damos gracias a Dios verdad porque primeramente nosotros teníamos alumbrábamos con eh, con lo que es la, el foco, algunos eh, pedacitos de madera como nosotros tenemos acostumbrados acá en la, en la zona rural. Pero ahora que somos beneficiados con los paneles solares, lo sentimos más alegre, tenemos más, más seguridad. Con este proyecto de los paneles solares eh, se beneficiaron 30 viviendas eh, para un total de 280 habitantes entre niños. Eh, adultos, ancianos, representa eh, tener eh, las familias con mayor desarrollo, con mayor comodidad en su vivienda y que la alcaldía municipal es la responsable ¿verdad? de llevar precisamente estos tipos de proyectos.